La Feria del Libro Tijuana presenta. Y como le decíamos desde el inicio del programa, la Feria del Libro ya inicia, arranca hoy en nuestra ciudad y desde hoy hasta el próximo 8 de junio habrá muchísimas actividades. En específico esta mañana quiero darle los buenos días a Victoria Cepeda, que ella es coordinadora de Animación y Cultura Popular del IMAC. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos, Victoria. Muy buenos días, Alejandro. Pues son muchas las actividades, estaba yo leyendo desde temprano. Esto no es el programa, es como un conteo más o menos de todo lo que hay. Y nos vamos a enfocar hoy porque pudiéramos estar hablando y lo vamos a hacer a lo mejor a lo largo de toda esta semana para que la gente sepa qué es lo que puede hacer. Pero vamos a concentrarnos hoy en las actividades del programa artístico. Que nada más de ese programa son 70 actividades las que va a haber, Victoria. Así es, únicamente del programa artístico tenemos 70 actividades en varios espacios, empezando por el escenario principal. El día de hoy vamos a tener, a partir de las 5:30 de la tarde, a la Orquesta Sinfónica Juvenil, dirigida por Pavel Getman, y también nos va a acompañar el Ensamble Lírico Juvenil. Iniciamos actividades muy emocionados, esta 32 Feria del Libro, que ha sido un esfuerzo encabezado por el doctor Jorge Astiazarán. Es una encomienda que nuestro director Jesús Flores Campbell abraza y pues ha dado la tarea de generar una propuesta muy interesante. Como comentabas, únicamente en la parte escénica tenemos más de 70 espectáculos. En el escenario vamos a tener también el día de hoy a Gregorio Coral con una presentación de danza contemporánea. Tenemos artistas de la talla de Lux Boreal, Péndulo Cero, van a estar también con nosotros. Propuestas de ópera, la ópera de Tijuana presenta Del amor, la angustia y la alegría. También vamos a tener una presentación invitada por IMAC, que es cantata de ópera, que se produce con el Centro de Artes Musicales. Y es basada, por cierto, en un poema de Octavio Paz, Piedra del Sol. Esta obra es compuesta por Dmitri Dudin, compositor ruso. Y bueno, estamos muy, muy contentos. El sábado va a estar Eugenia León, presentada por el Centro Cultural Tijuana. También va a estar Iraida Noriega. Y bueno, tenemos va a estar bueno una veintena de propuestas. Hoy, en punto de las 5 de la tarde, la inauguración, 5:30 arranca el programa artístico, todos en el Centro Cultural Tijuana, pero van a echar mano de distintos foros o espacios en el Secut para que estén muy al pendiente. Tienen el escenario principal, que se encuentra ahí en la explanada, en las escaleritas, donde normalmente se realiza, pero de ahí en fuera, ¿en dónde más van a estar invadiendo el Secut, por así decirlo? ¿No? Claro, en una forma positiva, claro. En la mejor forma. Claro, claro. Vamos a tener en el Foro Luna también presentaciones de Spoken Word, esto es también en coordinado con Teatro de la Mente, se llama Border Slam, esto va a ser 6-7 de junio, va a ser un concurso, por cierto, para raperos, pregoneros, soneros. Muy, muy interesante. Pueden buscar la información en el Facebook. El próximo viernes 6 y sábado 7. Entonces. Correcto. Perfecto. También en la Cineteca vamos a tener presentaciones de Spelling Bee, esta obra de teatro musical muy interesante que ha tenido mucho despunte en la ciudad, de Cacho Manrique y Daniel Rojo. Y vamos a tener también espectáculos de música electrónica en la terraza del Cubo. Okay. Así que, bueno, los invitamos a toda la ciudadanía a acompañarnos. La fiesta se extiende a todo el Secut, eso me da mucho gusto. Y nada más estamos hablando del programa artístico, porque ya hablar del programa literario y todo eso, son muchas actividades más. Y todo lo podemos encontrar en el www.imac.tijuana.gob.mx/32feria-libro. O más fácil, vaya a Facebook, en Facebook son Feria del Libro Tijuana. Le damos clic a me gusta. Por favor. Y ahí podemos ver todo. Sí, 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 pueden ver todo el programa. Lo tenemos online y cualquier información extra pueden marcar al 688-1721 al Instituto Municipal de Arte y Cultura. Estaremos gustosos de atenderlo. ¿Todas las actividades son de entrada libre, Victoria? ¿Es importante mencionar eso o hay algunas que cuestan? Hay algunas actividades, particularmente las que son en el Teatro del Secut, que es un costo súper módico, 100 pesos, una producción del Centro de Artes Musicales, que Sí, claro. Bastante módico. Sí, sí, sí. Y la de la presentación de Nortec y también tiene costo. Ok. Final. Esa es ¿en dónde se va a llevar? Va a ser en el Teatro del Secut. En el Teatro, la de Nortec. El sábado 6 de junio, correcto. Y aclarar, la de mañana de Eugenia León es gratuita, es en la explanada. Es una actividad invitada por Secut, completamente gratuita. Llega y se la va a pasar muy bien. Además me gusta porque, bueno, están todas las instituciones de cultura de nuestra región, bueno, de nuestro estado. Trabajando en conjunto, la Asociación de Libreros, se la va a pasar usted muy bien a partir de este viernes, ¿no? Es correcto. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Chicos, ya lo saben, ahí está el calendario. Híjole, yo creo que vamos a estar visitando mucho la Feria del Libro a lo largo de esta semana. La Feria del Libro Tijuana presentó.